Bien, seguimos avanzando en el conocimiento de las tablaturas. Una cosa que os encontraréis seguramente buscando tablaturas en internet es algún tipo de signos que vamos a empezar a mirarlos. Aquí solo un vistazo así un poco rápido, pero hay más signos que encontraremos. Los buscaré, de hecho voy a buscar tablaturas y las voy a analizar. Para que podamos un poco ver qué cosas interesantes podemos encontrar en las tablaturas. Una que tenemos, que podéis encontrar seguramente, eso es H. Cuando veis una H encima es hammer. Hammer quiere decir martillo. ¿Martillo por qué? Porque estamos haciendo como un martilleo con el dedo para conseguir la nota. ¿De acuerdo? Ahora lo vamos a ver. En castellano sería ligado. ¿De acuerdo? También se puede representar así, dos notas enlazadas por una línea curva, es un ligado, ¿de acuerdo? Aquí pongo 7 y 9, toco la primera nota y la segunda la hago dando un golpecito con el dedo, como si fuera un pequeño martillo, ¿de acuerdo? Esto es hammer. Cuando se está indicando eso, es que tenemos que hacer este ligado, ligado ascendente. Es una cosa que se utiliza mucho en guitarra eléctrica acústica, en española también se utiliza. Entonces, bueno, sí, se utiliza en todas las guitarras, ¿de acuerdo? Es el hammer. Cuando veis una H o esto, es que es un ligado. Luego tenemos el pull off o ligado inverso. Es lo mismo, pero en vez de empezar en la nota grave hacia la nota aguda, 7-9, sería al revés, 9-7. Tocamos la primera nota y la segunda la obtenemos simplemente tirando con el dedo. ¿Vale? Hammer, ligado y pull off o ligado inverso. ¿Vale? Y para algunos igual estos son conceptos muy raros y un poco marcianos, pero seguramente si os gusta el rock y el pop y el blues, esto lo habéis oído muchas veces porque... Ahí estoy haciendo algunos... Todos estos efectos se utilizan haciendo hammer y pull-off, o sea, ligado ascendente, ligado y ligado inverso, ¿vale? Bien, un efecto que encontraremos muy a menudo en guitarra acústica eléctrica, en muchos solos, por ejemplo, si os gustan los solos de música rock o de blues, lo hacen todo el tiempo, sin parar, con lo cual tenemos aquí B como bend. Bend quiere decir tensar, ¿vale? Tensar, tenemos que tensar la cuerda. Aquí, por ejemplo, tenemos un 7, ¿vale? Y empujamos con el dedo para que la nota suba de afinación, ¿vale? Bend, tensar la cuerda. Creo que hay una palabra en castellano, pero ahora mismo no me viene, así que, pero entendéis el concepto, ¿no? Yo empujo con el dedo para que suba. En este caso me ayudo con el pulgar aquí. Esto es una cosa que yo siempre digo que no hay que hacer, ¿vale? Siempre hay que tocar con nuestro pulgar ahí para darnos más relajación en la mano, pero cuando hacemos un bend el pulgar nos permite hacerlo con más efectividad. Es la única opción en la cual yo considero que hay que hacerlo, ¿vale? Y esto me sirve para hacer... Cuando hago un bend ascendente, luego vuelvo a bajar y dejo la nota donde estaba. Esto sería un bend, así que interesante para los que queréis sacar solos de guitarra y todo eso, y luego para los que estáis buscando cosas y los encontréis con esto. Quiere decir esto, ¿vale? Hammer, ligado, pull off, ligado inverso. Y luego tenemos el bend, y todo esto nos permite hacer cosas muy interesantes.
veremos más técnicas de guitarra, pero en tutoriales correspondientes a esto, ¿no? Porque hoy no quería realmente enseñaros a hacer bending ni hacer hammer, digamos, ligados, porque eso es una cosa muy particular, lo tenemos que ver con algunas determinadas piezas que iremos estudiando. Y aquí simplemente os estaba explicando cuando os encontréis en una tablatura con alguna de estas, esta flechita para arriba que me indica que estoy tensando la cuerda, subiéndola de tono, tirando de ella. Y luego el sentido inverso sería cuando relajo, una vez que he tensado, relajo, ¿no? Esto me puede parecer también como una indicación, ¿vale? El bending al revés, que sería aquí. Bajar, subir y luego bajar, ¿vale? Salgo de una nota, subo y luego bajo. Ya veremos algunos ejemplos en los tutoriales cuando estamos estudiando guitarra eléctrica o acústica. En el español es un poco difícil de hacer, subir la nota. Se puede hacer un poquito, pero la cuerda de la española es mucho más tensa en general que la de una eléctrica, por ejemplo, entonces no me permite subir tanto como lo hacen ellos. Bien, pues seguiremos viendo más conceptos interesantes. No olvidéis de suscribiros en la escuela de música.net. Encontraréis un formulario, dejáis vuestro nombre, correo electrónico, y así os pongo en el boletín de informativos sobre nuevos cursos y tutoriales como este que van a ir saliendo periódicamente. Bien, nos vemos, hasta pronto.